Darle a la parte baja de la tabla, el cuadro merengue en cambio, bienvenida anímicamente muy golpeado después de su derrota última, o sus dos derrotas últimas en el campeonato frente a la Espoli y sobre todo frente al Club Sport Emelec. Terminó el cuadro de el Olmedo en el partido insinuando, ¿no? Con esa llegada de Dani Vera. Sin embargo, muy pronto este remate de Juan Manuel Salgueiro lo desvía Hernán Barcos y es el primer gol de Liga Deportiva Universitaria a los 11 minutos. Esta es una jugada que ya hizo en otro encuentro el cuadro de Liga. Remate, desvío apenas, no es necesario más para que el arquero Robinson Sánchez, que después fue figura, quede engañado. 1-0 ganaba Liga. Curiosa la jugada porque según lo que nos decía Diego desde planta baja, el tanto fue otorgado, por lo menos en el informe arbitral, a Salgueiro. Hoy escuché que aparentemente la Federación Ecuatoriana le va a dar el gol a Hernán Barcos. Lo cierto es que hay que ver a quién se le hace caso, el informe arbitral, o por lo menos a lo que se puede confirmar luego de observar las imágenes. Quedará definitivamente para la discusión y para las estadísticas. Miller Bolaños aparecía entre los centrales y volantes de recuperación. A espaldas de Bravo, recibe una pelota, apunta y le pega rasante al palo derecho de Robinson Sánchez. La pelota se cuela entre las piernas de Elvis Bone. Tal vez eso le quita un segundito de reacción, aunque la pelota es lo suficientemente esquinada para poner a los 20 minutos el segundo tanto. Fue expulsado Juan Carlos Godoy, según el árbitro Alfredo Intriago, pendiente de los detalles y no precisamente de lo más importante, que algo le dijo, bueno, lo echó y le dejó al Olmedo con 10, ahí sí el partido ya fue absolutamente desequilibrado. Viene desde la derecha el centro, otra vez de Juan Manuel Salgueiro, gran figura de Liga ayer, y es Neyce Riasco el que le pega de volea para poner el 3-0. Lo elegimos como el mejor jugador en la transmisión de Más Fútbol porque Salgueiro es quien le devuelve la pared perfecta a Miller Bolaños. Tres hombres van sobre el uruguayo, de primera, levanta incluso hasta el pie para que no lo golpee Luis Bone y lo deja solo, prácticamente como un penal, eso sí, con el arquero parado en la línea del área chica, y Miller pone el cuarto tanto. Y Salgueiro, para continuar en su gran faena de abastecedor, le toca la pelota a Hernán Barcos y de media vuelta el argentino pone el 5-0. Aquí juega con el cuerpo Hernán Barcos, ¿no? Engaña a los centrales, era Jimmy Brand el que estaba improvisado como central y marca lo que sería su décimo gol en el campeonato. Ahí está, a media vuelta, un golazo a la esquina, 5-0, todavía matemáticamente puede llegar, pero la realidad indica otra cosa.